Bien, señores, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a Cómo vivir en pareja y no morir en el intento. Yeah. El podcast. Aunque pudimos haber muerto en el intento. Bueno, todavía. Bueno, todavía no cantes victoria. Yo hablo del coronavirus y tú hablas de nuestra relación. Bueno, yo también estaba hablando del coronavirus. Bueno, ya me salvé de uno. Hay gente... No, bueno, ayer todavía estaba positiva. Yo soy una mujer muy positiva, eso es lo que pasa. Y me ofrecieron el examen y me dijeron, usted es una mujer muy positiva. De coronavirus no va a morir. No, no va a morir de coronavirus. No, no, tampoco queremos, ¿no? Morir de coronavirus, no queremos morir en la estadística de una pandemia. Sí. Bueno, aunque tú sabes que, hablando de eso... Aunque quedaría como para la historia. Esto nunca... No, porque quedarías en el cuadro de una cantidad de gente. ¿Tú sabes cuánta gente ha muerto por y sin coronavirus en este último semestre? La verdad, no queremos ser pesados con la gente sensible. Sí. En mi familia estuvimos muy cerca de eso, gracias a Dios lo superamos, sabemos que afecta a muchísimas familias, así que si bien ahorita nos podemos reír de esto, pues no queremos herir sensibilidades. Además, la clave para eliminar cualquier enfermedad, cualquier patología en su vida es reír. Si usted se siente mal, ríase, ve a ver cómo se ríe. Mire, yo he tenido dolor de estómago y yo he intentado reír cada segundo, como loquito. Y ciertamente ha sido un sedante para mi dolor de estómago, porque además me hace que preste atención en otro tipo de cosas. Pero bien, señores, bueno, ustedes seguirán qué están haciendo y toda la cosa. Hoy no tenemos justamente programa en la cama. ¿Por qué? Sí, porque nadie se quiso meter en la cama conmigo. Bueno, porque somos gente responsable que decidimos, mira chicos, tú sabes qué, estamos en esta onda de COVID. La señora Lima, aunque una doctora amiga nuestra nos dijo, mira, después de 10 días y tal, y usted no es transmisora. Y ella ya no es transmisora porque ya tiene más de 10 días, pero ayer se fue y se hizo su prueba, le metieron un palo. Bueno, en el primer examen que le hicieron un examen de un solo hoyo. En el segundo dijeron, no señora, a usted ya le revisaron uno, le vamos a revisar los dos hoyos. Tengo miedo de que pueda pasar una tercera prueba. Le revisaron los dos hoyos, pero hasta el fondo. La señora... Oye, yo debería llamar antes de ir, porque para ver qué ropita me pongo. Porque es verdad, yo no me lo esperaba. Yo estaba muy confiada porque fuimos a la primera prueba. Y nada, un solo hoyo. Agradable no fue, pero tampoco es que para morirse, no. Ajá. Y yo aguanté, macha. Sí, entonces, ayer fui a hacerme la segunda prueba y la mujer se afincó bastante, debo decir, más que la primera. Y entonces ya cuando yo respiro de ya pasó, placa tan sin aviso para el segundo hueco. ¡Qué angustia! Pues no me avisó. Yo vi a Juliet y yo también esperaba lo que es suponer, ¿no? Entonces, claro, yo le había acompañado a la primera prueba, a mí me hicieron un solo hoyo, es decir, yo todavía respeto mi dignidad. Y me dicen que si yo me iba a hacer la prueba, yo digo, no, yo no voy a andar en esa cosa cada vez que yo venga y toda la cosa. Porque en la primera el señor salió negativo y no había necesidad de hacer una segunda prueba. No tengo nada. Y vienen, y yo volteo y veo a Juliet, que bueno, le incrustan ese palo, pero hasta el fondo. Y Juliet tan tranquilita se va a subir su cosa y dice, ya no, espere el otro hueco. Y le dio, pero mire, eso era un tipo taladro, trascas, y pracatán. Y salió positiva nuevamente. Salió positiva. Entonces, de verdad, ahora el tema es de hacerme el tercer examen. ¿Cuántos más hoyos me van a jorungar? No, yo creo que no hay necesidad que te hagas el tercero. ¿Tú dices? No, no hay necesidad. Tú sabes que hay gente que dice, bueno, en toda esta onda de conspiranoicos, yo sé que Juliet, a mí lo que me gusta, lo que me va a gustar de toda esta relación, nuevo podcast, porque en esto vamos a tener que debatir muchísimos temas que estamos muy, muy distantes de coincidir. Y es que en esta onda conspiranoica dice que cada vez que te dan con ese palo, es posible que estén golpeando tu glándula pineal y que lo que estén buscando es, ¿sabes qué? Eliminarte por completo la glándula pineal y robotizarte y colocarte en modo zombie. En este momento, cualquier doctor que me esté escuchando, estos que son así pragmáticos a 3000 y que han estudiado durante toda su vida libros y libros y libros sin entrar en temas holísticos, dirá, ¿este tipo qué le pasa? Bueno, sí. Lo que sí te voy a decir es que si la señora de ayer estaba intentando romperme algo, lo logró. Lo logró. Bueno, chicos, en fin, esta fue la intro para decirles que estamos intentando, esperamos que el micrófono se escuche bien. Hoy esto no vamos a hacer el programa que hacemos en vivo constantemente porque ese programa me estaba generando un estrés crónico. Y decidí pararlo. Hasta nuevo aviso, hasta tener una persona que se encargue de la iluminación, una persona que se encargue del audio y así sucesivamente, porque no estaba dando los resultados esperados. Hasta que tengamos un equipo técnico de al menos 42 personas. no vamos a hacer entonces el en vivo. El en vivo, bueno, de pronto sale algo por ahí, una cosa, una situación, pero no le voy a poner el empeño que le estaba poniendo, porque yo sé que como lo vamos a hacer en este momento, va a salir perfecto y voy a poder pulir detalles y toda la cosa. Y les voy a decir una cosa, en serio, ya sin chiste, el señor de los ríos le ha puesto empeño. Ay, ay, qué bonita eres. Ha estudiado tanto, ha leído tanto, ha buscado tanto, que cuando algo sale mal es como que... ¿Por qué? Es desesperante. Claro, porque uno nunca había hecho nada de esto, pero eso forma parte de seguir creciendo y evolucionando en todas las materias. Bueno, en fin, señora Lima. Yo le dije a la señora Lima, vamos a llevar esto con temas serios, con temas que nos lleven a dejar un porqué, un para qué a la sociedad. Y el tema que surgió es el siguiente. ¿Qué no debes hacer en la primera cita? Oye, yo te voy a decir una cosa. De ahí tiene que partir todo, Arturo. De ahí parte todo. ¿Cuáles son las claves que no debes, o el comportamiento que no debe tener una persona en la primera cita? Mira, a mí me parece que la primera cita, bueno, obviamente aparte es importantísimo, pero si nos vamos a la cultura de antes, a esa cultura en la que a la mujer la crían para buscar marido y mira, ya tienes 30, loca, y no tienes marido, qué desgracia. Entonces, como que motivaban a la mujer hacer lo que el hombre quisiera ver. Ajá. ¿Comprendes un poco lo que digo? Es decir, iba un poco enmascarada. No era ella, sino era lo que la sociedad te decía que tenía que mostrar. Sí, porque la idea es que consiguieras marido. O sea, usted no tiene que buscar a alguien que la quiera, usted no tiene que buscar a alguien que vaya compatible con usted. Usted no tiene que buscar un marido. Esa angustia, entonces, es una angustia, Arturo. Eso es como cuando uno va al supermercado y va con hambre. Eso no se debe hacer. Es decir, usted se tiene que comer algo antes del supermercado. Porque si no, va a ser una compra ansiosa, nerviosa, innecesaria. No, pero tú te fuiste para otro lado. Tú te fuiste para que usted vaya ya bien comida para ese buffet. No, tú lo estás y usted después entonces usted agarra lo que quiere y se come lo que quiere el buffet. O sea, usted no vaya ahí así que no, con eso tapa amarilla para allá no vaya. No vaya con necesidad a buscar eso. No vaya con necesidad. Es decir, usted antes de ir a la primera cita, échese dedo. Vaya comida. No, es que eso, Juliet. Oye, tú había empezado muy bien. Ella había empezado con un pensamiento feminista, progresista, liberador, y terminó diciendo, ¿sabes qué? Usted antes de la primera cita, para no caer de primera, de par en par, usted o se va con las piernas peludas. Tú lo distorsionaste todo. Continúo con mi mensaje. Así fuiste tú. Continúo con mi mensaje. Eso era antes. Ajá. Ahora, yo, mujer, ¿qué te digo? En la primera cita, ojo, en la primera, en la segunda y siempre. Ajá. Ve tal cual eres tú. Ok, sin mascareta. Sin mascareta, chico, porque después, ¿cuánto tiempo tú puedes aguantar eso? Bueno, eso es una de las claves que aparecen en la primera cita. Jamás pretendas ser lo que no eres. Aunque te digo algo, estudios en relaciones de parejas dicen que esa primera etapa de los 6 meses es una etapa de conquista donde muchísimas veces la inseguridad y el querer conquistar a la persona lleva a ser al conquistador o viceversa la persona que no es. Es decir, comenzar con un juego de mentiras, ¿no? De repente, quiero decir que con el que estoy saliendo es rockero. Entonces, no, a mí me encanta el rock y en su vida había escuchado rock, no sabía ni qué era. Entonces, ¿qué pasa? Luego de esos 6 meses de, vamos a decir, del enamoramiento que estamos en, ya te va a molestar el rock porque obviamente no es lo que te gusta. Entonces empiezan a caer esas caretas y se hace una relación sumamente pesada y tormentosa. Claro, porque usted está con una gente de mentira y esa gente no puede ser de mentira para siempre. Yo recién saliendo con Juliet me dijo, no, es que a mí me encanta Arjona. Y yo... Y entonces venía un concierto de Arjona. Yo trabajaba en una radio en Caracas, llevaba a Arjona y conseguí entradas a Arjona. Y le dije, Juliet, aquí están las entradas para Arjona, pero yo no voy a ir a ver a Arjona. Pero no era por nada. Yo la he podido acompañar, pero como estábamos en una etapa también de recién saliendo y toda la cosa, yo preferí, mira, ¿sabes qué? Vaya con la suegra, suegrita linda, vaya con... Él prefirió ganar puntos con mi madre y mi madre se lo agradece infinitamente. 100%. Pero ves, tocaste un punto. Ahora, rescatando otra cosa de ese punto de la sociedad de antes, porque eso abarca mucho, era muy diferente, incluso... Hablando de la sociedad de antes, quienes hemos evolucionado a la sociedad occidental, porque hay sociedades aún de extremo machismo y quedadas en la época de las cavernas, donde programan esa primera cita. Es decir, no es que yo conocí a una persona y me provocó salir con esa persona y pues yo me arriesgué y yo veo cuáles son mis actitudes, ¿sí? Y cómo se da esa conversación y tal. No. El fulanito, familia tal, con fulanita, familia tal. Oye, eso sí ha debido ser bien pesado. Ay, muy feo. Es muy feo porque además la gente, no se trata de gente buena y gente mala, se trata de química. Pobre gente. ¿Hay química o no hay química? De repente el tipo es un bombón, es un buen tipo, es un buen hijo, es un buen todo, pero no tiene química contigo. Entonces, ¿cómo uno obliga a eso? Y es que ya nada más yo obligado, yo no va, pero va mal. Hace poco vimos una película incluso que hablaba de eso en esta época, sí. Pero en, vamos a decir, familias que aún están súper apegadas a ese tema de tradición, ¿no? Que hablaba de familias judías, pero ortodoxos. Entonces decía, no, que el niño se tiene que casar con una señorita judía que se la vamos a presentar de la familia Tario. Obviamente el señor estaba vuelto loco y lo enloquecieron por completo. ¿No? Lo enloquecieron. Estresado, porque en una semana no sé cuántas citas podía tener el pobre muchacho. Sí, pues lo tenía que casar, juro. Ah, juro. ¿Tú qué hubieses hecho en ese caso? Si Isidro dice, mira, por 2 vacas, un buey y una oveja, yo les entrego a mi señorita. Ay, Cristo. Bueno, primero ya hubiese empezado con una mentira. No, porque te lo hubiese... No, pero Juliet, ¿qué pasa? O sea, tú ibas a tildar de estafador al papá. Señor, me devuelve que aquí este señor era de antes. Ah, ya. Isidro, devuélvame por favor todo el mandado que aquí no estaba como usted decía. Eso no estaba como usted me dijo. Ya por ahí habían pasado. Oye, no está bien pasado. No, pero ¿qué tienes que especificar? No, bueno, yo estaba diciendo, imagínate tú, si en ese momento tú no habías llegado ahí y dices, mira, aquí la vamos a casar a esta señora, no. Porque hay matrimonios por lo menos en la India, hay algunos de los indios, de las culturas, porque ahí convergen miles de culturas, o sea, miles de religiones y de tradiciones. La persona piensa que es una sola, pero hay unas que dicen, bueno, sí, yo te intercambio esto por esto. Ojo, en el mundo occidental lo hacen, pero más libremente, que es el tema del interés. Bueno, vamos a ver si el señor qué casota tiene o qué carro, y entonces, pero por lo menos es un poco a la vista de la sociedad, es más libre, no te están obligando, sino que tú tomas tu decisión si quieres ser interesado o no. Y eso está bien. Yo opino que amor con hambre no dura, así que me parece bien que tenga sus cositas, la verdad. Pero entonces, en esas sociedades te cambian tus buenos tus burras, todo. Ahora, lo que yo no sé es si, por ejemplo, la señorita quiere escapar o no le gusta, o el matrimonio no se da, hay posibilidades de devolver justamente lo que se intercambió, o ya eso fue trato cerrado y consumado. Ay, no sé, yo sí hubiese dicho a mi papá, si es por unas vacas, cómetelas rápido, porque... Aquí se van a dar cuenta que eso no es así. Esto en cualquier momento se va a caer esto y no va... Oye, no sé, pero... Oye, no, y Calacia Juliet no está bien, no está bien. Arturo, ¿y si fuese al revés? ¿Cómo así? Sí, que a Coqui le hubiesen dado... Ajá. Bueno, pero imagínate tú todo lo que le hubiesen tenido... hubiese cambiado por algunas cositas. No, todo lo que le hubiesen tenido que dar a Coqui, por favor. Yo creo que todavía la gente si hubiese estado, bueno, pagando y cosas y todavía intercambiando cosas. Sobregirado. Bueno, ¿no? Fíjate, la sociedad hemos vivido una sociedad eternamente machista, que eso ya se acabó, gracias a Dios, por lo menos de un lado del mundo, que siempre ha sido al revés. O sea, ¿quién te tiene...? Gracias a Dios. Dice. Bueno... Porque, oye, que se acaba el machismo, obvio, Julia. ¿O tú quieres que se mantenga el machismo? No, que dices que fue al revés. A mí me hubiese gustado que fuese al revés. Que fuésemos las mujeres, la de, mire, dame las que iban a comprar. Y... Deja de golpearme la mesa, por favor. Bueno, chicos y chicas. En fin, ese es uno. Planteamiento número 1. Vamos a comenzar entonces de atrás para adelante. No pretendas ser quien no es, porque esa careta tarde o temprano se le va a caer. Al menos si quiere una relación duradera. Ahora, si lo que usted está buscando es una aventura de esta noche, invéntese un hombre si le da la gana. Porque además esas relaciones nuevas tipo Tinder, ¿no? Que van... Es probable que muchos de esos que van a Tinder vayan con nombres que no son. Claro. Hoy soy Carlota. Y usted va a lo loca para la calle, Carlota. Yo conozco una, mire, yo conozco un cuento muy loco. Y no fue por Tinder, pero fue por redes sociales, ¿no? Que más o menos, va más o menos de lo mismo, ¿no? O sea, te conozco por redes sociales, interactúo un rato contigo. Te conozco, creo saber quién eres. Exacto, interactúo un rato contigo, tal y qué sé yo, salimos. Resulta que el tipo, atención, el tipo tenía un perfil que no era de él. O sea, aparecía la foto, pero no decía realmente lo que él era, a qué se dedicaba. Pero si era su foto real, ¿viste? Era su foto, sí, físicamente era él, pero parecía como un tipo chill y toda la cosa. Era, decía como empresario, tal y qué sé yo. Y entonces salen y resulta que el tipo era Paco, era policía. Esto es verídico, señor. Estamos hablando de Venezuela. Venezuela, sí. Okay. El tipo era policía. Claro, esto te estoy hablando, eso fue hace como, antes de venir, unos 5 años atrás. O más, 6 años atrás. Y entonces él, cuando llegan al restaurante, a la cosa, comienza la conversación. Uh-huh. Y entonces, nada, el tipo llega y dice, no, es que yo soy policía tal. Y claro, y ahí cambia todo porque... Oye, porque te llevó bajo engaño. Exactamente. Tú dices, oye, pero yo te conocí aquí, tú nunca me dijiste que eras policía, sino que, o sea, no tiene nada de malo. Pero usted es mentiroso de entrada. Como que yo llegué, no, que yo soy, no sé, albañil y el amigo es arquitecto. O sea, claro. ¿Me entiendes? O sea, una mentira. Ajá. Y llega y dice, no, es que yo también... Dice, yo también soy empresario y tal, que sea. O sea, yo también tengo una tienda, pero bueno, soy policía y policía no te lo... Ajá, exactamente. Uh-huh. Bueno, resulta que ahí ya cambió el mood de la situación y ya, bueno, claro, era como algo diferente, ¿no? Porque uno está con un policía, no sabe que, cómo es la cosa. Uh-huh. Bueno, resulta que consuman la salida. ¿Ah, sí? ¿Con todo? Sí, no, se van y toda la cosa, fiesta. Ah, bueno, al tipo le ha dado por pegarle. Ajá. La locura. No, bueno, en plena acción y tal y qué sé yo, de repente que, no, qué pa, y pa. Claro, ya lo cuenta después, pero en sumo susto y que no sabía qué hacer, si ponerle una denuncia y tal, porque se sentía, o sea, agredida, obviamente. O sea, no fue que la violó, ni mucho menos. Claro, pero no estuvo chévere. No, decía, pero oye, me metió unos cuñazos que yo no le estaba pidiendo. Claro. Ojo, yo no quiero hacer un comentario machista, pero ya el hombre había comenzado con mentiritas y tú te vas con el señor. Sí, ya había que correr. Pero bueno, el hecho es que eso no prosperó, pero lo que quiero rescatar con este cuento es que, atención, cuando estamos saliendo con personas que ya nos están echando una telaraña ahí para ver borrosa la situación. Ay, sí. No, qué feo. Ojo, que suele pasar muchísimo. Bueno, punto número 1, entonces, para pasar al siguiente punto. Sí. Usted no se ponga máscaras antes de salir. Póngase un filtro si quiere en la foto. Ah, bueno, eso también. Tú correrías. Es decir, llegas a la cita. Uh-huh. Y llegas y siempre lo viste por fotos. Uh-huh. Y las fotos estaban bien arregladas, retocadas bien, era él, pero miren, las mejores fotos, pues uno no pone super fotos en el Instagram, exacto, ni recién levantado, ni con la gaña, ni mucho menos. Obvio, eso es verdad. Pero de pronto sí está bien alejado de la realidad la foto, o era una foto de hace 10 años. ¿Qué hace? Sí. Bueno, tendría que ser muy encantador en esa primera cita. Ajá. Pero sí, obviamente le diría, oye, amiguito, te pasaste maraca con el filtro. Me engañaste, te pasaste maraca con el filtro. Sí, yo bueno, he tenido... Pero le darías la oportunidad, por lo menos de conversar. Bueno, sí, ya estoy ahí y no es que, o sea, no es que el tipo tenía en el perfil a Brad Pitt y ajá, él era, no sé, sí, Danny DeVito. Ajá. Ahí sí. Pero ¿y si fue después de un accidente? Ah, es que estoy poniendo ahí al descubierto a Juliet. Me tenía que haber dicho, mira, estoy un poquito más baratadito, hay cosas que quizás no encajen igual. No. Quizás el ojo derecho no está al mismo nivel del ojo izquierdo. Ay, no, Juliet a veces me hace unas preguntas. Yo no las voy a hacer acá. Yo no las voy a hacer. Pero me hacen unas preguntas. Juliet, tú me has hecho unas preguntas a veces. No sé, o sea, que yo estoy... ¿Tú saldrías con una muchacha así, por ejemplo? Bueno, para conocer su interior. Y obvio que saldría, obvio que saldría. Obvio que sí, Juli, obvio que sí. Además, justamente... Todos dicen que no le importa la apariencia. No, obvio que me importa. Pero, por ejemplo, en el caso de justamente una persona que estaba preguntando, porque es que tiene como que otras cualidades. Entonces yo digo... Ay, no seas mentiroso, por favor. Bueno, chicos, voy a seguir. Número 1, atención, voy a volver... El ser humano. Cuando uno sale con feo, es porque el feo fue extremadamente encantador y se ganó su puesto. No porque uno lo vio pasar por él y dijo, sí, es que no me importa que sea feo. No, yo he salido con gente fea. Yo salí con gente fea, pero se ha ganado bueno, su salida. Yo soy feo, pero sabroso. Eso sí, le digo, oye, tú sabes que a mí en la calle no me gusta la agarradera de mano. Ay, qué gracia. Tú camina un poquito más allá, yo camino un poquito más acá. Sí, porque no es chévere andar con gente fea. Pero bueno, hay feos que se ganan su puesto, ¿vale? Pues son encantadores. No le hagan caso a Juliet, se lo pido, porque además la belleza es relativa. A mí a veces Juliet me habla de gente bonita o tal, que a mí yo les digo, por favor, Juliet, o sea, no, está muy alejada de la realidad. No. Hay gente que de repente a uno le parece bonito y otro no, pero si hay gente que es fea a nivel universal, mundial y galáctico. Como, ponme un ejemplo de gente fea universal. Ponme un ejemplo de una gente fea universal. No sé. Cae en ese hoyo, anda. Lánzate más allá. Dime, mira, un feo universal de aquí a la China es... Que sea conocido. No se me viene nadie a la mente. Pero no tiene que ser actor ni nada. O sea, podría ser Maduro, por ejemplo. Es un feo universal. Señor, es desagradable. Señor, es un desagradable universal. La gente del gobierno, por lo general, de Venezuela, yo creo que es que les entra como la manchita del alma, sí, y se tornan de un gris, pero increíble. Yo lo he visto por los... vamos a decirlo de alguna manera, lo que eran colegas nuestros en aquella época, que de repente figuraban en televisión y ahora los ves ahí, es una cosa que les cayó la pava. Sí. Es una, como se derritieron, como que sí, es una cosa que se deforma. Una cosa de aura, de espíritu. Sí, además, total. Todos tienen como el espíritu homosexualista. Ojo, no me molesta, no me molesta. Me molesta que sean esos enclosetados malucos. Más me molesta que sean chavistas a que sean enclosetados. Obvio. Pero si todos tienen como la semilla, ¿verdad? ¿Por qué será? No sé. No sé. Lo que sí sé es que ahí habla cuando, por ejemplo, lo que dice es que ves el alma de la gente, ¿no? O sea, que el espíritu, sí, como lo tengas, va a afectar al 100% pues el plano físico. Sí, porque uno lo ha visto hasta en gente que antes no era. Ajá, y ahora es. Y ahora es, tú dices, pero ¿qué le echaron? Miren, chicos y chicas, bueno, vamos a pasar al siguiente punto, porque son varios puntos y no hemos salido del primero, Julieta, tenemos media hora aquí. Bueno, porque estamos instruyendo a la gente. Siguiente punto que usted no debe hacer cuando va a una primera cita es hablar del ex. Ay, terrible. O sea, de verdad. Hay gente que lo hace. Es feo. Que todavía no ha superado al ex. Y habla, ay, sí, que no. O comienzan, porque a lo mejor se dio la conversación, ¿no? Por estar en la primera cita. No, yo tengo... ¿Cuánto tiempo tienes que terminaste con tu expareja? Y entonces diga, no, bueno, tengo 3 meses, tengo 6 meses, tengo un día. Pero de allí a que te encadenes con la pregunta, bueno, ¿y por qué terminaron? Y entonces, porque eso ya da pie a echar la historia. Bueno, terminamos porque es que él era así, asado, pa, pim, pam, pum, y sigue y tal. Ese rencor, esa cosa. Y siempre veníamos al mismo restaurante. ¿Te imaginas? No, eso es muy feo. A mí me pasó... Ese punto hay que pasarlo rapidito. El del ex. Sí, en la primera cita. Sí, o sea, ¿cuánto tiempo tienes soltera? 3 meses. Sí. X, ya, ¿no? No, sí, bueno, y yo fui, lo descubrí, estaba con mi mejor amiga. Eso es el problema de ese señor en la primera cita, qué angustia. Y tampoco indagar, ¿no? Tampoco estar indagando, o sea, tampoco, no, eso uno puede más adelante conociéndose, seguramente empezará un vaivén de información de todo tipo, pero en la primera cita es fastidioso. Tú sabes también qué pasa, yo lo he visto en algunas mujeres, eso es muy feo, mujeres que les encanta escuchar al hombre hablar mal de su ex. Ah, ay, les entra como una emoción y no, sí, él me contó que ella es una desgraciada y ella le hizo, y ella... Ajá. Amiga... Usted entiende que en el punto en que usted está ahorita, algún momento usted va a ser la ex y ese señor se va a sentar con otra a hablar mal de usted. A mí no me hable mal de su ex. Ese es el análisis de Juliet. Análisis julietciano. Mal de su ex. O sea, es como que Arturo se siente aquí y decime, y ella, placa. Una cosa es que en algún momento de conversación de pareja salga algo, pero que el señor se me instale al lado. Hablarme mal de la ex, ay, no, qué feo. Además, eso de mujeres, señores. Sí, yo se lo voy a dar como punto de vista masculino. Eso es muy feo. El hablar mal de alguien es muy de mujeres. Entonces, ¿y usted qué hacía con ella y que estuvo tantos años con ella? Esa señora era tan mala. No, chico. Que uno cae ahí en ese juego es otra cosa, pero eso es de mujeres. Y otra cosa, atención. Usted tampoco se encariñe entonces las mujeres a hablar mal de su ex, tampoco, porque es fastidioso. Sí, claro, no. Pero ojo, ¿tú sabes qué? En la primera cita no está bien hablar del ex, no. Pero tampoco durante la relación. Yo conozco parejas, parejas de muchísimo tiempo, que tienen 3, 4, 5, 10 años de casado y aún en reuniones hablan del ex. Y yo digo, de verdad. ¿En qué momento volvió el ex a aparecer aquí? O sea, el fantasma del ex. Ojo, y digo fantasma, puede estar muerto o vivo, pero aparece el fantasma del ex. Es fastidioso. Sí, es muy fastidioso. Sí. A mí me pasó, de hecho no hace mucho, estábamos en un localcito nocturno, una de las pocas salidas que me gusta hacer nocturna, y estábamos en un local y se me acercó una mujer... Porque bueno, porque obviamente nuestros ex también son figuras públicas y en algún momento alguien los saca, pero no es lo mismo que te digan, ay, tú saliste con fulano. Aquella mujer pretendía que yo pasara toda mi noche ella hablando de mi ex. Y hablando mal. O estaba hablando bien. No, hablando mal. De sí, yo vi, yo no sabía que tú andabas con fulano y él es no sé qué cosa y yo... ¿Y cómo te lo aguantaste? No, le dije, ay, dame un segundo, me di la vuelta y me fui. Pero, señora, ¿a usted quién le dijo? Yo estoy con mi marido, con este bombón, gozando un pullero, que tengo yo que ir a hablar de quién. Dígame las que te llegan, no te han llegado a preguntar, y es verdad, no te conocen, no saben quién eres tú, ni idea, sino de que te ven, de los medios y tal, y te llegan y te preguntan, ¿y es verdad, mana, todo lo que dicen? Ajá. Y tú, ¿ah? Es verdad que ese muchacho... pero ya vaya, ¿en qué momento usted es la doctora Corazón? ¿Qué le hace pensar que yo lo que no he dicho se lo voy a decir a usted aquí ahora que no la conozco? Usted que es la doctora Corazón ahora. Bueno. O también me pasa que entonces estoy en algún lugar y alguien quiere hablar mal de la ex de él. Ah, sí. Tampoco. No voy a hablar mal de la ex. Señora, eso no es un tema de conversación para mí. Bueno, siguiente punto, señores, ya saben, si usted está recién saliendo y si lleva mucho tiempo y su pareja sigue hablando de su ex, ya póngale un parado, a menos que usted se divierta, porque Hay quienes han metido al ex en la familia y toda la cosa, y entonces ya está todo el mundo ahí, entonces forma parte de la familia. Pero si no es el caso, atención. En mi familia eso se da mucho. No, no, Juliet tiene una prima. En mi familia eso se da muchísimo. Yo eso lo veo, es una relación que yo veo y es una cosa insólita. Sí. Bueno, ya no porque pero ya... No estamos ahí. No, no, y yo creo que ya hay uno que como que lo alejaron. Ah, el último. Bueno, pero, lo alejaron, no, se alejó. Pero mira, Juliet tiene una prima, que la prima agarra, y entonces ella tenía el ex marido con el que tiene un hijo, y tenía el marido actual con el que tiene una hija. Ah, y ella ponía a que el ex marido buscara a la hija, o buscara al esposo actual y a la hija actual, y entonces y ella mandaba a todo el mundo, y hablaba con el ex marido, hablaba con el marido actual, los ponía juntos, mírame esto, y yo decía, y esta señora sigue gerenciando todos los planos, todos los platos. Yo no, le digo, lleva una relación hermosa, porque además ese es el tipo de hombre que merece estar dentro de la familia para siempre, independientemente de que estén juntos o no. Sí, sí, es brillante. Porque es una excelente persona, es un buen padre, entonces ¿por qué alejarlo? Si, además, es como... Bueno, claro, pero eso lo ve uno de este lado, pero el marido no sé que también lo vea. No, bueno, cuando él llegó, me imagino que le cantaron la cantaleta, ¿no? Este señor dicho, pertenece a la familia. No, y de hecho no es el único caso. Por ejemplo, mi tía Iris, o sea, yo iba los domingos para casa de mi tía Iris y siempre veía a Cumbo. Alex. Y Cumbo, después de muchos años, me enteré que nombre, Juliet. Sí, era su apellido, o es. Cumbo es el papá del primer hijo. Ok. Y siempre estaba ahí los domingos en la parrilla, pero... Y cuando llegaba Cumbo comía morcilla y todo. No, para nada. Cumbo llegaba con su otra esposa y sus hijas. Y era una parrilla familiar. Y yo siempre lo vi súper normal. Y Cumbo, o sea, ¿cómo le decías tú? Si quieres dañar esa relación, no se lo voy a permitir. ¿Cómo le decías tú? Cumbo. Tremendo Cumbo el tuyo, ¿ah? Sendo Cumbo que se trae ese muchacho. La verdad, en mi familia eso es normal, debo decir. Sí, es que es normal. ¿Y Isidro tiene a alguien por ahí así? Isidro no tiene a nadie porque Isidro le conoció a Esmeralda, se enamoró perdidamente. ¿Y Esmeralda? Esmeralda se enamoró perdidamente. Sí, tiene a alguien que trajo. Ah, pero a ti te gustaría que, por ejemplo, Esmeralda traiga a la fiesta a un ex. A un ex. O sea, el caso que, por ejemplo, pues tú estás diciendo que eso se da, que eso en tu casa se da, que eso es así, que si hay hijos de por medio, tú no puedes romper la relación con todo. Pero entonces, por ejemplo, si antes Esmeralda hubiese tenido un matrimonio, ahora a ti no te importaría que Esmeralda traiga a su actual a compartir con Isidro y en tu casa. Ok, si traiga a la ex, aquí traigo a mi ex. ¿Tú vas a una fiesta con todos los ex de tu mamá? Sí, a mí no me gusta. Con todos los ex esposos que tiene tu mamá. Hay que hacer una fiesta gigante. Con todos me la llevo súper bien, me encanta. Porque mira, uno es mi papá. ¿Qué es una fiesta gigante nada? ¿Cuántos son? Pues? Son dos nada más, dos hijos. Más el actual son tres. Tres, bueno, tres. No, ningún gentío. Digo, ¿con cuánto tu mamá? La mamá tuya, pero habla de la mamá tuya. Que de la mi mamá no hay prueba. Bueno, chicos y chicas, primero, no hable de su ex. No se encadene a hablar en la primera cita de su ex y tampoco pretenda ser quien no es. Siguiente punto, no comience a hablar de temas controversiales, es decir, políticamente incorrectos, religiones, de repente temas que sean álgidos, ¿sabes? Que sean temas que los puntos no sean tan divertidos. No, pero te voy a decir una cosa. Si, por ejemplo, usted es venezolano, usted está en Venezuela, usted tiene que preguntarse, el señor Echavisto no. Tú me perdonas, Arturo, pero esa es la primera pregunta. Hablando de las primeras citas, yo que ya conozco a Juliet, que Juliet es así necia y tiene lo suyo y tal y qué sé yo, y es complejo, yo sé cómo yo hice la primera cita para Juliet, pero pensando cómo hiciste la primera cita con el señor Montenegro, porque pues eres complicada o se dio así que se enamoraron del personaje y se llevaron el personaje para la casa. Del personaje. Nos enamoramos del personaje, estoy totalmente convencida. Eso o me hicieron alguna brujería. ¿Quién te va a hacer brujería para llevarte para la casa, Juliet, por favor? No sé. Pero... Es decir, tú te creías el personaje y en ese momento no te desligabas del personaje y tú dijiste, nada, este señor es así. No, claro, porque tú grabábamos muchísimo, nos veíamos todos los días, pero nos veíamos todos los días en ambiente de trabajo. Entonces era súper divertido. Pero después que se acabó la novela, fue como que... Y ahora... ¿Cómo nos llevamos el ambiente de trabajo para la casa? Sí, y ya no fue. Además, cabe destacar que terminamos una novela y empezamos otra juntos, otra vez. Entonces fue un periodo muy largo, pero dentro del trabajo. Claro, porque además jugaban con escenografías, el personaje, la gente que está alrededor. Eso. Cero problemas de ningún tipo. Estás como metido en tu onda, pues. Sí, estás jugando a eso. Sí, la verdad. Y entonces no tuvo que enfrentarse a una primera cita como tal. No. Me imagino que en algún momento quedamos a salir fuera del trabajo. Ajá. Pero no sé. Pero no hubo esa primera cita así de que tú dices que tú no conoces a la gente y tal, qué sé yo. Bien. Bueno, ¿y tú recuerdas tu primera cita? La primera. No, tu primera cita con la mamá de tu hija. Ah, con Sandra. Es que esto fue una situación particular, porque las primeras citas, ella era muy rumbera también. Entonces las primeras citas... También lo hice por ti. Sí, exacto. Yo salía mucho y ella salía mucho. Entonces las primeras citas se daban como no eran tan buscadas, sino que, bueno, vas a salir esta noche, sí, voy para tal sitio, y bueno, yo paso por allá. Coincidíamos. Entonces, oye, eso le quita algo de tensión. Claro, porque además no vas tú nada más con ella, vas como un grupo y toda la cosa. Y entonces me pasó eso, coincidíamos en varios sitios y constantemente. Es decir, que cuando ya como que se enfrentaron a la primera cita solos, ya como ya había un... Sí, era, ya había un meire que tenga, incluso la primera cita solo era como eso, como que bueno, de tal sitio nos vamos para tal sitio, nos vamos juntos y tal, o sea, esa era como la primera cita. Pero tenías como un pre que te permitía entender si la cosa iba bien, por dónde iba, no iba, estaba divertido, no estaba divertido, pero no era que vamos a comer helados de una vez, no, eso no pasó, ni para el cine, ni mucho menos. Incluso recuerdo que en esa relación, comenzando, cayó el paro petrolero. Entonces, el paro petrolero ya no había, lo que había era, bueno, las marchas y las cosas. Plaza Altamira, que el venezolano tomó Plaza Altamira como que era la discoteca, porque no habían discotecas, entonces Plaza Altamira era como la discoteca. Entonces, el momento del encuentro. Los puntos de reunión era Plaza Altamira y bueno, y vamos a echar gasolina y calabaza para la casa. Y tú para conquistarla, que ya lo veo todo, le decías dónde había gasolina, la llevabas, porque Arturito es así. No, era así. Él se te pone servidor, servidor, que... Ah, servidor. Gasolina. Ah, bueno, yo sí. Yo tengo donde resuelvo, pues, resuelvo. Y se la llevaba, sí, me imagino, para la bomba y te lo resuelvo. Resolvía. Incluso tenía amigos en La Guaira con bombas de gasolina imagino, y tal. Claro. El tema es que resolvíamos la gasolina. Mira, a mí en esa época de la gasolina me pasó una cosa tan loca, que yo creo que lo que es la energía, señores, y en ese momento no era consciente de eso. Yo andaba en la época de la gasolina, bueno, rodando. Sandra no estaba, ya se había venido a los Estados Unidos y tal y qué sé yo. Yo recuerdo estar con un amigo, se llama Angelito, y íbamos a echar gasolina atrás del canal de Radio Caracas. Atrás del canal de Radio Caracas, en esa época, existía una bomba. Y ojo, me arrepiento de todo esto. ¿Por qué? Porque es el vivaracho venezolano, que por eso es que muchas cosas de las que que estamos viviendo aún es por eso. Todos fuimos culpables. Todos fuimos culpables y lo asumo y lo reconozco. Entonces, ¿qué pasa? Yo llamaba y me decía, claro, Arturo, porque yo trabajaba en Radio Caracas, esa bomba era prácticamente del estacionamiento de Radio Caracas, y entonces yo no hacía cola, ¿no? Me pasaba por atrás y toda la cosa. Entonces me fui hasta Quinta Crespo a echar gasolina. Y eché gasolina. Imagínate tú, yo vivía en La Bollera, en el Atillo, y de Quinta Crespo. La Bollera se me iba medio tanque, ¿no? O sea, nada más iba a echar para allá y me volví. Entonces, bueno, un cuarto de tanque. Y entonces iba a echar gasolina y me devuelvo. Cuando me devuelvo, que eché gasolina, sin hacer cola y toda la cosa. Con tu amigo. Con mi amigo. Y yo digo, bueno, de que había que hacer nada y tal, vamos a gastar el tanque de gasolina. Oye, recuerdo, me paré en una cosa que era como un copa crema que vendían merengadas y tal en Baruta. Y eso era tomarme mi hamburguesa y mi cosa. Y subí a hacer paralelas en una plaza, en La Bollera. Y cuando llego a la plaza de La Bollera y estoy dando la vuelta, que además es una vuelta que yo recuerdo nunca daba, como una vuelta que bordeaba la plaza porque me paraba de un lado, me provocó dar la vuelta, no sé por qué, y estoy dando la vuelta, y había como los escombros de una construcción, y estaban todos los escombros, y yo no le paro, y el amigo me dice, cuidado rata, que no sé qué, que los escombros, y yo le paso los escombros, plas, plas, ¿qué pasa? Una de las piedras sonó, ¡boom! Rompió el tanque de la gasolina. ¿A quién le pasa eso en la vida? ¿A ti? Yo escucho el golpe, y que ¡pac! Y yo... ¿Qué pasó? No le pasó nada. Cuando me estaciono empiezo a oler la gasolina y cuando veo debajo del tanque, una gota debajo del tanque de gasolina en pleno paro petrolero, donde no había gasolina en ese entonces. Y tú botándola. No, entonces ahora sí me dio por rodar. Ahora tengo que rodar, pero como también todo es energía, yo lo tomé como la easy going, no sé qué cosa. Me fui por una arepera. Y le echaron jabón azul. Pero ¿cómo lo sabes? Ya te lo eché. No, porque yo te eché ese cuento. Arturo, yo soy una mujer de la calle. No, yo te eché ese cuento. Arturo, yo soy una mujer de la calle. Pero yo no lo sabía. Y entonces yo llegué a la arepera y me consigo otro gran amigo mío que era mecánico. No es ese mecánico, no es el que te arregla el carro. No es Chucho. Coño, Juliet, te pasó de peluquero mecánico, gracias a mí. No, un amigo un gran amigo que se llama Juan Marco, está en la arepera y de repente me dice, ¿qué pasó, Arturito? Y yo le digo, no, aquí pasando roncha, botando la gasolina. Y me dice, no, vale, échale jabón azul. Y ahí entendí que el jabón azul se hacía piedra con la gasolina, no sé por qué, pero no boté más. El jabón azul da para todo, chico. El jabón azul. ¿Tú estás bañado con jabón azul? Me imagino que en algún momento. Sí, claro, porque una vez nos dio como una especie de alerta alergia en mi casa, a todo, una cosa horrible. Y eso te lo nos quitan. Nos mandaban ir a bañarnos con jabón azul. Y te quita la alergia. No sé, eso era brujería, o era médico, no sé, pero yo me echaba mi jabón azul. Bueno, chicos y chicas. Claro, te queda esa piel así. Bueno, dicen que el jabón azul es el que tiene como el pH neutro, una cosa así que te... Oye, pero no sí. Huele chévere. No, no. Andar por ahí oliendo a jabón azul no es chévere. Bueno. Si no tiene que otra cosa, echarse jabón azul, jabón azul. Bueno, yo me bañé con jabón azul. Mira, yo una época... Ay, cuando Arturo, por amor a Cristo. Cónchole, vale. Ay, cuando tú te bañaste con jabón azul, Arturo. Mira, yo pasé... Pero jabón azul es pensar que te compraba Coqui, que era azul, no, que era de niño. Justamente en esa época estaba divorciado con Coqui. Ay, no. Y yo ¿cómo así? Bueno, no, o sea, yo me fui para... De rebelde. Para Chirimena. 2-3 meses para Chirimena. ¿Para Machurucuto o no, para Chirimena? Para Chirimena. Okay. Me fui 2-3 meses para Chirimena porque monté un campamento de surfing y esto y que lo otro. Y en esa época, bueno, a nada. Eso se debe que hay tantos Arturitos en Chirimena. Cállate, Samantha, le da un infarto. Saludo a todos los Arturos de Chirimena. Saludo a toda mi gente de Chirimena. Que tienen unos 18 años, quizás. Qué rico que suenan tambores de Chirimena. Oye, tú sabes que yo no soy... Mira, ya me estoy yendo por otro lado. Esos son otros cuentos, Juliet. Yo no me puedo poner a echar cuentos de Chirimena, de mi primera cita con la gente de Chirimena. Mentira, tuviste la primera cita con una mujer de Chirimena. Mentira, tú. No, no, chica, me estoy dando 3 vueltas. Quedó pero loco. Pero loco. Pero loco. De hecho, todavía me estoy recuperando. Bueno, ya está. Ya está. No hable de, no hable de temas como esto incomoda. Señores, hemos tocado el punto número 1. No hable de su... Punto número 1. No hable de su ex. No, punto número 1, sea quién es. No se lleve máscaras. 2, no hable de su ex. 3, no esté hablando de temas controversiales. Y este 3, bueno, nos dio para largo. Pero para largo. Luego está... Oye, ya habíamos... de Chirimena, si te puedes comunicar conmigo, por favor. No. Ya habíamos hablado, pasado el físico, aunque no sé si el físico lo reporté, de no hablar tanto de tu físico. Del mío. Sí, claro, no estar yo soy, yo esto, yo lo otro. Sí. El otro punto es, no te hagas el gracioso si no lo eres. ¿Cómo saber que tú no eres gracioso y dártela de gracioso? Porque, ojo... La gente no lo sabe. No, pero ya va. Ahí hay gente graciosa que le es gracioso a una persona y no le es graciosa para otra, por ejemplo. Pero hay gente, Arturo, que no es gracioso con nada en la vida, y no pero lo no lo sabe. ¿Tú tienes un primo así? Yo, sí. Hay gente que no te tiene ese don, pero no lo saben. Sí, hay gente que quiere a juro. Es como, yo creo que eso es como los hijos feos. Que la gente está en la incapacidad de ver lo feo que es su hijo. Creo yo que por ahí van los tiros. Tú dices que una persona que se la da de cómica no se da cuenta de que no es nada cómico. Pero es que quizás esa persona que se la da de cómica, alguien se ríe de sus chistes. Y entonces él lo tomó por ahí y dice, bueno, ya va, si alguien se ríe de mis chistes, hay esperanza de que otra persona pueda dar con otra persona que se ríe de mis chistes. Bueno, puede ser entonces que sea mal cómico, pero exacto, sea una persona optimista. Sí. Yo conozco, es decir, tengo amigos que son así. Que tú estás en una, se les da el chiste. Estás en una reunión y le busca el chiste y ya como uno les tiene cariño, ya uno les hace chiste, ¿no? Se ríe de que no da chiste. Uno le juega. Claro. Y tengo otros que no quieren ser para nada cómicos, pero para nada. Tengo uno especial que no... Esos son los mejores. Chamo, esos son los mejores. Ese es el mejor. Ese es un pana que no... Es decir, de verdad, él no quiere ni reírse contigo en la vida. O sea, él no quiere ni que lo saludes. Lo conozco. Profesor de música, Ricardo. Saludos. Pero yo no conozco mucho de trato. Ricardo. No lo conoces mucho de trato. Hoy hiciste un llamado a que lo siguieran y todo. El profesor de música. Claro, bueno, es que me sentaba que Ricardo era un panche. No. Ese señor es de los que tú conoces y él, de hecho, a mí en una oportunidad me dijo, nunca se me va a olvidar, Arturo, si tú vas a tener este trato conmigo, si tú me vas a estar hablando de esa manera y tal, yo te pido que a mí no me hables. Mira, como que no nos conocemos, vivíamos en el mismo edificio. Porque yo en esa época era sumamente inmaduro. Le hacía unas estupideces que no eran graciosas. Le hacía unas gafedades, entonces llegaba y le trancaba el carro. Una cantidad que le llenaba de basura el carro y la cosa. Entonces él me dijo, mira, chamo, sí, de verdad no. Pero es una persona que nunca quiere hacer un chiste. Y es chistosísimo. Chamo, bueno. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, porque tú siempre eres como el chistosito del grupo? Tú llegas y haces reír a la gente. ¿Qué pasa? Escucha bien esta pregunta. No te adelantes. Que hay alguien más chistoso que yo. ¿Qué pasa si tú estás como en un lugar? Arturito siempre quiere, tú sabes. Él es como un pavo real. Él saca todo su plumaje. Sí. Lo digo yo que lo conocí en la etapa de no te voy a conquistar, sino que él estaba ahí y él es como... Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. ¿Qué pasa si estás en una reunión, tú sacas todo tu plumaje y resulta que la tipa en cuestión a la que tú le pusiste el ojo se ríe, le parece más gracioso el amigo tuyo? No, la dejo fluir. ¿Ah, sí? Sí, la dejo fluir, no pasa nada. No pasa nada. Yo creo que me ha sucedido. No lo tengo presente. Lo borré de mi memoria. Pero sin lugar a duda, no, lo dejo fluir. ¿Por qué? Porque es ahí donde voy. No todo el mundo es chistoso para la misma gente. Claro. Hay gente que... Óyeme, yo he estado con grupos que no les hago la menor gracia, o sea... Nosotros, por ejemplo, nosotros dos nos parecemos chistosísimos. Ajá, ahí está. Chistosísimos. Y el grupo que no le hago la más mínima gracia. A veces estamos en grupo y nos parecemos tan chistosos él y yo, y la gente nos ve como que estos dos estúpidos, ¿qué les está pasando? Y Arturo y yo nos estamos riendo y divirtiéndonos de una manera... Incluso en ese grupo del que estamos hablando, que nos conocimos, el grupo en cuestión nos veía como que ya todavía va. No nos entienden. Y esta gente se está riendo de qué. ¿Qué le pasa a estos dos estúpidos? Claro, y ahí es donde yo entendí eso. Mira, de hecho, la primera vez que yo coqueteé con querer hacer stand-up, empezó el stand-up en Venezuela y todo esto, nadie hacía stand-up, sino en cuestión George Harris y toda la cosa que lo llevaban a Venezuela, estaba empezando. Y yo, oye, esto me atrae. Y yo escribí una rutina para mí, de algo que me había sucedido, para presentarla. Recuerdo en el Teatro Bar que la presentaba. Nunca me atreví, pero más que atrever fue porque lo que vi no me gustó. Entonces, claro, como lo que vi no me gustó... ¿Y qué me pasó? Yo percibí en las personas que se montaron justo el día que yo fui, ojo, no, además ni idea quiénes fueron, no los tengo claros, que la gente se reía de ese chiste y como a mí no me estaba causando risa, yo decía, esto es otro humor, ¿entiendes? Entonces, todo el mundo, todo Teatro Bar muerto de la risa con la persona que se estaba montando, que estaba echando su rutina, y a mí no me estaba causando la menor gracia. Entonces, pasaban dos cosas. O yo era muy poco inteligente para entender el chiste, lo rápido, porque para entender el chiste y el humor tienes que tener una habilidad y un, ¿sabes? Una rapidez allí en entender lo que está hablando. O, al revés, mi nivel intelectual estaba por encima de lo que estaban echando y no me daba risa. Yo creo que es la primera. Pero lo cierto es que no me atreví. No dije, ¿sabes qué? A lo mejor me ha sido buenísimo porque yo armé una rutina. Nunca lo sabremos porque nunca pasó. No, no, exacto. Ahí está otro mensaje. Atreverse siempre. Yo ahorita me sentiría bien de echar ese cuento. ¿Sabes que una vez me paré y tal? Y me echaron tomate y me tiraron. Todo el mundo murió de la risa. Imagínate, y estaba haciendo una cantidad de plata ya en ese entonces allá en Venezuela. Y la rutina iba de un viaje que yo hice en algún momento para Mérida, donde pues yo decía, no, sabes que este es el mejor viaje de mi vida y todo salió todo lo contrario, bueno, nos quedamos accidentados, toda la cosa. A las personas que no eran. Sigo por acá, señores, para que no se nos vaya el tiempo, porque ya, bueno, acá se nos ha ido historia. No te pases hablando de tu físico, no te hagas el gracioso si no lo eres. No empieces a contar tus problemas. Jamás. Ay. Jamás. Deja de golpear la mesa. Golpéate otra cosa, pero la mesa no. Esta es mi mesa. Quiero golpearla, golpeo. Señor, si usted va a salir a la primera cita a hablar de sus problemas y usted, amiga mía, o usted, amigo mío, usted está saliendo con una persona y en esa primera cita está hablando de problemas, corra. Porque es una persona conflictiva. Ay, qué feo. Conectada con lo malo de la vida, con la locura. Entonces, si usted va a salir, aproveche ese momento para contagiarse de las bondades de la vida, para contar lo lindo que es la vida, lo lindo que se proyecta, o para divertirse simplemente en ese momento, pero no para traer la tragedia. Sí, no, eso es muy feo. Además, eso, ¿con qué se quiere conectar usted? Porque si, por ejemplo, yo llego a una cita, ay, no, qué bueno que salí hoy, de verdad, para relajarme un poquito, porque imagínate, mi semana estuvo terrible, porque imagínate que yo vivo sola con mi mamá, mi abuelita está enferma, no conseguíamos la medicina, yo me va a morir la vieja, ay, pero no tenemos plata para comprar la medicina, entonces yo me dije a mí misma, y entonces yo salí y me caí, ay, no, señora. Mira, a mí me pasó una vez que yo salí con una muchacha que no sabía dónde vivía. ¿Cómo así? ¿Quién no sabía dónde vivía, la muchacha o tú? Yo no sabía dónde vivía ella. Ok. Pero en esa cita... ¿Y cómo ustedes llegaron a esa cita sin tú saber dónde ella vivía? ¿Tú? No, porque nos conocimos en la calle. Pues. Adiós. En la calle. Entonces... Vamos a la calle. No, nos conocimos también. O sea, nos vamos a aventar el sitio. No sé, o sea, no era cita de que yo estaba saliendo con ella, sino que nos íbamos a encontrar en un sitio y toda la cosa. Entonces era como la segunda salida, tercera salida. Que nos encontrábamos en el sitio con el mismo grupo. Pero bueno, resulta que el hecho es que ciertamente la muchacha, cada vez que nos veíamos, era una historia, pero de terror. Era una cosa, y era, o sea, el tema de las historias era que yo no entendía nada. Pero dramático todo. Todo drama, un drama. No, que hoy, que tuve un problema con una gente en el trabajo. No, que hoy el del kiosco me dijo que tal y le grité. O sea, ella como que esa gente que se siente bien echando el problema. Y como reacciona, que le grito, no, que no sé qué. Y yo... Dentro de mi locura decía, bueno, pero ya va, pero esta muchacha, ¿qué le pasa? Pero yo no quiero hablar de esto. Claro, porque incluso en un momento me dijo, no, el otro día aquí una me tocó y no sé qué, y le tiré el ron encima. Y yo, ¡ay! Dios mío, que no vaya a venir la otra con el ron ahorita, échaselo allá encima, ¿qué tal? ¡Qué feo! Bueno, y yo nunca la había llevado para su casa. Y fíjate lo conflictiva que es, que la chama, ella me dice, mira, Arturo, bueno, ya para mi casa y tal. Y yo, bueno, la llevo para su casa. Yo tenía un carro que no tenía, que tenía quemacoco. Y cuando yo la estoy dejando en su casa, que me estoy despidiendo, bueno, llegó el momento de la despedida y tal. Te trae para tu casa y tal. Esperando cobrar esa, sí, ese entonces, traslado. Mira, y cuando nos volvemos a ver. Y qué tal, y por dónde te vas a despedir. Y si le regalas un beso a Arturo, y un besito, y cómo la pasaste hoy. Y comenzaba ahí. Bueno, en el segundo cómo la pasaste hoy, lo que escuché fue que ¡pah! Me tiraron una botella. Mentira. Me tiraron una botella a matar. Para metérmela dentro del quemacoco. Ah, pero tenías el quemacoco bien. Claro, yo estaba a la luz de la luna. Claro, yo juraba que, bueno, yo andaba por ahí, luz de la luna, ¿y en qué noche, zona de madrugada? Estabas? No, en el paraíso. Es candelita. Sí, por eso te digo. Al paraíso no se va con el quemacoco abierto. No, no, pero por eso, pero yo. No, oye, es que es una es como que una fase de mi vida particular. Entonces, yo era, ¿sabes? O sea, no me importa nada y tal, y qué sé yo, y andaba. Hola. ¿Cómo te va? A mí no me importa eso, a mí no me da miedo nada. ¿En qué para la cosa? Bájate ya del carro que me voy. Se acabó la cita. ¡Bájate! ¡Pero que bájate! Y me fui a 3 tablas que no sabía ni por dónde salir, no tenía ni idea de dónde estaba. Estaba que llamaba a Coqui. Mamá, me van a buscar. Sí, no, me fui de ahí y más nunca. Más nunca, esa muchacha, más nunca. Pero fíjense, lo que quiero decir con esto es que esa muchacha siempre estaba conectada con el conflicto y me trajo conflicto en ese momento. Gracias a Dios, no me tiró la botella dentro del carro porque quién sabe, no pudiera estar contando la cosa ahorita. Porque además, si es como que uno lo atrae. Por ejemplo, yo vi en San Juan de Quinta Crespo y nunca a ninguna de mis conquistas les pasó algo. Y eso que yo les avisaba, mira. Por lo menos tú me decías eso y yo no, yo abría. Mira, vamos a vernos en tal sitio. Ah, bueno, no hubiese salido contigo porque mis conquistas me buscaban en la puerta de mi casa. No, yo te hubiese buscado donde fuese. Yo te busco. Yo hasta el fin, si te busqué hasta el fin del mundo, hasta debajo de las piedras. Sí. Y te encontré. Es una canción, ¿no? Te encontré. Bueno, seguimos entonces, señores, cerrando. No te hagas el gracioso si no lo eres. Atención, graciosito. No empieces a contar tus problemas, no te conectes con lo negativo, conéctate con lo positivo. Oye, eso podría ser un buen punto. Si el hombre con el que usted va a salir le dice, oye, la zona donde vive es un poco peligrosa, mejor vamos a encontrarnos en otro lado. Ese no es. Corra. Ese no es. Ese no quiere. Ese no es, porque si usted vive en Petaria arriba, ese señor, si realmente la quiere, la vaya a buscar en Petaria arriba. Así es. Así que es importante. Siempre diga la verdad de dónde vive usted. ¿Tú alguna vez saliste con alguien, o sea, alguien así de Petaria arriba? No. ¿No te llegó la oportunidad? No. Sigo por acá, sí. No, siempre la que vivió en la zona más popular, fuertecita. La zona fuertecita. Bueno, toda Venezuela es fuertecita, ¿no? Ahorita. De hace tiempo ya. Sí. Bueno, no preguntes demasiado. Es decir, no te pongas ahí, inspector Gadget, a creerle saber la vida de la persona de buenas a primeras. Porque es fastidioso. Realmente esa primera cita es para ver si más bien hay como química, hay feeling, ¿sabes? Hay como... Sí, si la cosa fluye. Sí, la preguntadera se va a ir dando. Sí. Pero, ¿qué signo eres? ¿Cuándo te graduaste? ¿Cuándo te fuiste? Además, ¿cuándo te hermana? No sé si a usted, no sé si a ti te pasa. A mí me pasa que cuando me haces preguntas puntuales de ese tipo, como que me cierro. Por ejemplo, ¿qué música te gusta escuchar? Es como que no, ahorita no me viene ninguna canción. ¿Qué libro lees? No, ahorita no se me viene ninguna. O sea, me pongo como... Porque no es lo mismo una conversación fluida que como un interrogatorio. A mí los interrogatorios me trancan el cerebro. Es decir, si te piden el empate, a ti te llegaron a pedir alguna vez el empate. Mira, Juliet, dame el empate. ¿El empate o quieres ser mi novia? Quieres ser mi novia. Yo creo que el que me quiere ser mi novia. Entonces la cogente muy decentica. Sí, mira, ¿quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? Sí, claro. Pero eso se usará hoy en día. Ay, yo hoy en día no sé qué se usa, Arturo. Porque yo no, confundida. Óyeme, incluso yo nunca dije que quería ser mi novia ni pedir empate. No. Mentira. Antes uno se pasaba como papelito. No. Óyeme, mira, me acaba de venir la memoria emotiva. Estaba en 4º grado. 4 o 5º grado. O sea, un muchacho todavía, o sea... Estaba saliendo la vida, con entendiendo la frescura. O sea, y además siempre he sido jovial, deportista. Y había una muchacha en el colegio, que tú sabes que en esa época hay como uno de moda, ¿no? Claro. O sea, que todo el mundo está enamorado de la misma gente, de la misma cosa. Y esa muchacha en especie estaba como de moda, pues acabas de entrar al salón. Yo nunca estuve de moda en el colegio. Bueno, ella acaba de entrar al colegio y toda la cosa, y súper bonita, porque hoy por hoy no voy a decir nada. Y entonces, ¿qué pasa? La muchacha decía, no, a mí también me gusta Arturo, que esto y que lo otro, toda una cosa. La que estaba de moda. La que estaba, y yo, wow, me la, no, me la estoy comiendo. Bueno, estaba cazando una fiesta, de una fiestica y tal y qué sé yo, me invitan a la fiesta, invitan a la muchacha y yo dije, bueno, este es el momento, ¿no? Porque en el colegio, ajá, ¿en qué momento, no? Sí. Entonces, yo recuerdo, todo se estaba dando, había refrescos iban, refrescos venían, papitas y cosas y la cosa, es una locura, ¿no? No, bueno, yo todo eso le corrí siempre, el merenguetón y la cosa, pero se me estaba dando todo el perfecto fluir. Incluso jugamos a la botellita. ¿Qué? Es la botellita, le dieron una vuelta y entonces, ¿verdad? Penitencia, no, penitencia, un besito aquí, ya yo todo lo tenía calculado y fui, y picotazo y tal, ay, ay, qué locura. Y yo, recuerdo, me fueron a buscar. Es decir, mi mamá... ¿De que se acabó la fiesta? De que se acabó la... Claro, ya era de noche, medianoche y toda la cosa. Mira, se me va para la casa. Llegó la coqui. Señorito. Llegó la coqui, está afuera, vaya, salga, que la está buscando su mamá. Y la niña todavía estaba. Ay. Y yo, oye, ¿cómo me voy yo aquí así? Si ya está... Y entonces voy y le digo, miren acá. Tú... Ay, padre. ¿Tú quieres ser mi novia? Ay. Me dijo que no. Y se rió y se volteó y se fue. Gordo. Desgraciada. Esa fue la primera vez que te rompieron el corazón. Desgraciada. Ahí entendí que tenía que ser... Y ya sabía, andaba hasta el piquito. Que tenía que ser el hombre de hojalata. ¿Ah? De piquito, claro, pero era un piquito de juego. Claro, pero igual, a ver, uno siente como una reciprocidad. Sí, pero no, porque, bueno, porque sí. Y óyeme, no, esa era la segunda vez, porque la primera vez... Fue... es que su papá no le daba permiso. Allá voy, la primera vez, un año antes, en tercer grado, había una italianita que había entrado al colegio. Y ella enloquecida conmigo, enloquecida. Y a mí me encantaba ella también. Y me regaló un corazón que recuerdo, es la única palabra que me sabía en ese entonces de italiano, que decía ti voglio bene. Me regaló el corazón y yo estaba enloquecido. Pero claro, estábamos más pequeños y toda la cosa. Tú estabas decidido a estudiar italiano y todo. No, no, no. Ah, ella llegó de un día a otro, no me habló más. Más nunca en toda la estadía en ese colegio. Me habló, de ella duró un año nada más, durante todo ese año no me habló más nunca. Porque el papá le prohibió hablarme. Ay. Desgraciado. Ay. Sí, lo que pasa. A lo mejor tuviese yo mis hijos italianitos ahorita. Tus hijos. Tuviese yo mi hacienda en Italia y toda la cosa. Con mis 8 muchachos. Ah, con mi dieta mediterránea, mi maruto afuera. ¡Ay, Cristo! Pelos en el pecho. No, sería como el Latin Lover. Sí, sería. Se morenazo allá en Italia. Bueno. Siguiente punto, vamos bien, creo que estamos dando unos buenos tips. Unos buenos tips a los que están saliendo, incluso a aquellos adolescentes o personas que todavía no le han roto el corazón, o a aquellos que le han roto el corazón. No, aquí no tienen... en la casa nunca, todo el mundo conoce le ha roto el corazón. ¿Tú crees? Digo yo, si ha vivido, ¿no? Ojo, lo que pasa es que hay gente más dramática que otra, sí, pero sí, en algún momento, conchale. A alguien le han dado en el corazón. Sí, hay gente que se pega más en eso, en el guayabo, y otros que no. Sí, pero a todos algunos nos han roto el corazón. Yo me acuerdo que, por ejemplo, mi papá me dijo, tú no puedes tener novio hasta que no tengas 15 años. Eso estaba predeterminado. Y cuando tuviste 15, no, donación. El día que cumplí 15, que me puedes respetar un poco, por favor. 15, a mí me dijeron a los 15, a los 15 no, yo lo... No, tal, mi papá me dijo, a los 15 tú puedes tener novio. Entonces, llegó el día de celebrar mis 15 años, yo no hice fiesta de 15 años, sino mi papá me dijo, puedes hacer una reunioncita aquí en la casa con tus más cercanos amigos. Obviamente invito al muchacho que a mí me gustaba, que me tenía enloquecida en el liceo. Ese estúpido no fue. Ah, no. No fue a mis 15 años. Desgraciado. Pero fue el divertido. Fue el gracioso. Y el que te conquistó. Ese día me intentó besar y yo dije, coño, ya tengo los 15. Yo estaba esperando mucho por este momento. ¿Y él fue el que estrenó? Primero, Arturo, yo no sé detalles de mi vida. Lo que sí voy a decir hoy es que con el graciosito que yo no le había puesto en los ojos, estuve 3 años de mi vida. Sí, claro, ya. Estuve 3 años de mi vida. Sí. Y el que a mí me enloqueció, él no fue para mi cumpleaños. Pero fue el chistosito, el que te chistosito. Ah, lo ves. Es que más vale ser chistoso. Ah, qué guapetón. Que caer en gracia, como dice mi mamá. Bueno, sigo por acá. O es al revés, más vale caer en gracia que ser chistoso. Bueno, no sé cómo dice el refrán. Pero el muchacho era graciosito. Y logró su cometido. Logró el cometido. No pienso dar más detalles. Elige bien el sitio donde se van a ver. Importante. Importante, sí, sí. Claro, aquí tiene una cantidad de factores que puede generar tensión. Uh-huh. Me tiene que fluir un poco. Pero elegir bien el sitio, ponerle un poco de ojo a eso, es importante. ¿Por uh-huh. qué? Porque, por ejemplo, usted, no, que vamos allá a comer sushi. Y la señora es alérgica al pescado, a los mariscos y nunca come sushi. No, más allá de ser alérgico, no, es que uno no se ve bonita comiendo sushi. Y perro caliente tampoco. O sea, el nivel de tener que abrir la boca para que te quepa la pieza completa. ¿Qué crees tú cuando el señor es la primera cita? No, eso es muy feo. ¿Qué crees tú que es el plato ideal para ir a comer pasta? Ay, sí, una pastica, un arrocito, algo una que puedas, mínimo algo que puedas picar. Una pixita. Pero la pieza de sushi, que te, es como, sí. No hay manera de verse bonita comiendo sushi, la verdad. Es complejo. Sí, yo creo que comer sushi en la primera cita no está bien. Bueno, pero hay sushi chiquito. Bueno, sí, pero entonces tienes que meter un sushi chiquito. Sí, o sea, muéstrame de qué tamaño son los rolls primero. Exacto, no está bien. Y en una primera cita, por ejemplo, hacer deporte o algo de eso está bien. Está cool. Sí, ¿verdad? Depende obviamente de las dos personas involucradas. A mí me pasó una vez que alguien me decepcionó en la primera cita. ¿Cómo así? Por ejemplo, era un señor ya grande, uh-huh. ya tipo en trapa, cuarentón. Ok. Y quedamos como en vernos, ay, vamos a vernos esta noche y tal, porque trabajamos juntos, entonces siempre nos veíamos como en el trabajo. Vamos a vernos esta noche y tal, te paso buscando, el tipo me pasó buscando y me llevó a una discoteca. No, además que una discoteca no es... cuarentón de la vida me va a llevar a una discoteca en la primera cita. Además yo he tenido mis etapas como de rumbera. Cuando estoy soltera puedo ser muy rumbera, pero... Coño, una discoteca no es para conocer gente. O sea, no pueden hablar con el muchacho. Sí, no, una discoteca no es para socializar. Entonces casi se echa a perder la relación porque yo pensé, este tipo es un rumbero y yo ahorita no quiero rumbear, yo quiero estar tranquila. Estoy en otra onda. Y resulta que el señor no era nada rumbero. Sino que quería decir, mira, soy joven y alocado como tú. No sé por qué me llevó para allá. De pronto. La verdad, pero más nunca. Mira, elegir bien el sitio es clave. Sí. Tú sabes que es chimbo, que tú elijas un sitio y... te consiga gente que no te querías conseguir. Ay. Eso sí es... ¡Uy! Acaba la primera cita por completo. Mira, a mí me pasó, además con una persona que tú conoces. Uh-huh. Es decir, yo estaba en la primera cita. Uh-huh. Y me pasó que elegí bien el sitio, en un restaurante súper chévere y toda la cosa. Todo lindo, bonito, nos llevamos bien. Y llegó al restaurante un amigo, que no es amigo de ella, pero ella lo conoce, uh-huh. súper impertinente, que es mega recontra impertinente y que yo la verdad no quería ni conseguírmelo, ni que se sentara conmigo, ni que nada. Y él, con su impertinencia y de no tener tacto, se sentó en la mesa y... A ser impertinente. A ser el idiota, pero... Ay, qué chingo. Y me echó a perder la cita. Ay, tú, no. Yo, bueno, ya yo no hallaba cómo irme y toda la cosa y entonces él duró ahí como... media hora, 45 minutos sentado, porque eso se pasa rápido, pero cuando la estás pasando mal se pasa muy lento. El amigo no entendió que tú estabas en una cita. Bella, es que es un señor de estos impertinentes que no entiende y que más bien como que se emociona y entonces se hace también el chistoso. No. Es que si te digo, te vas a molestar, porque no le tienes cariño. Ay, Cristo. Entonces, ¿qué podría ser? Salía con una amiga tuya. Entonces te podrás imaginar la impertinencia. Es la impertinencia. Qué ser tan desagradable. Entonces ese señor es mi amigo. De verdad yo lo quiero, pero era... Él no es tu amigo. Juliet, ya va a elegir quién es mi amigo y quién no. Es una persona a la cual le tengo mucho cariño de una época, pero es impertinente. Y ese señor llegó ese día y recuerdo... Estúpido. La amiga ya lo quiere y ella todavía está molesta con la amiga. Odio. Bueno, en fin, el hecho es que atención con eso. Atención, no vaya para un sitio donde usted piensa que se va a conseguir gente. Punto. Sí, hay que... ¿Y alguna vez te pasó que estando escapada te consiguieron, te pillaron? No me acuerdo. Lo que sí sé es que, por ejemplo, cuando tú y yo empezamos a salir, ajá. que estábamos bien bajo perfil... Ajá. No conseguíamos a todo el mundo. Todo el mundo pero además no es que nos conseguíamos a todo el mundo. Es que Arturo y yo entramos a un lugar y todo el mundo hacía como... ¡Fum! Y yo no entendía porque era como una energía rarísima, sí, ¿te acuerdas? Todo el mundo estaba pendiente. Todo el mundo, sí. Era una cosa insólita. Es que, bueno, teníamos mucha energía pendiente química, y toda la cosa. Bueno, sigo pasando por acá, elige bien el sitio, no hagas planes de futuro en la primera cita, ay, obviamente. Chico. No, mira, ¿sabes qué? Yo me quiero mudar contigo, quiero tener 7 hijos. Ay, que mi sueño es casarme, sí. Tener muchos muchachos, que mi marido me mantenga. No. Creo en el amor a primera vista, me acabo de enamorar para siempre. No. ¿Tú te imaginas? Quiero conocer a tu mamá. ¿Qué hubiese hecho tú si en la primera cita te dicen eso? Mira, ¿sabes qué? Me quiero casar contigo. No hay segunda cita. No hay segunda cita. Es bien ridículo, ¿verdad? Ay, sí, chico. O sea, sí. Usted a mí no me conoce. Sí, decir eso... ¿Cómo se va a querer casar conmigo si usted a mí no me conoce? Es muy apresurado, así que atención con eso, atención a hasta dónde llegan los planes de esa primera cita, ¿no? ¿Cómo diste tú el pie para una primera cita conmigo? No, porque... O sea, porque nosotros coincidíamos en lugares de trabajo. No, pero ¿en qué momento decidiste voy a tener una primera cita? No, yo no, siempre te estuve pidiendo... dámela. Dame la primera cita. Muy insistente. Incluso, yo recuerdo, mi primera cita más bien era que yo le iba a llevar a Juliet de viaje. Es decir, yo le dije a Juliet, yo primero invité a Juliet, ella iba para Higuerote con una amiga siempre, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, está bien, yo voy, como bien se dieron cuenta, me la pasaba en Higuerote, tenía amigos con casa allá, apartamentos y toda la cosa, y pasé mucho tiempo en Chirimena. Entonces le digo, claro, vamos, si tú quieres vamos y toda la cosa. Entonces, no, yo no voy a ir contigo para ningún lado, esto y que lo otro. Luego, yo le digo, bueno, está bien, nos vamos para Chirimena. ¿Sabes qué? Vamos este fin de semana para Los Roques. Tú y yo y el mar turquesa a nuestro alrededor. Y Juliet, no, ya contigo no voy para ningún lado, chico, no sé qué. No, ¿qué te pasa? Te volviste loco, tú no vas ahí, que todos vamos ahí, ¿qué tal y qué sé yo? Es que yo sentía que había unos temas administrativos que el señor aún no había terminado de resolver. No, bueno, y entonces seguimos y tal, y no, que para allá no vamos, que esto y que lo otro. Total que al final Juliet como que un día enloqueció, me vio, enloqueció y dijo, ¿sabes qué? La primera cita donde sea, donde tú quieras, mi amor, en el estacionamiento. Debajo de la matita. Pero realmente no hubo así como primera cita de que, ay, mira, vamos a la primera cita, no. Hubo citas de que le llegaban, tanto nada para morir en la orilla. Sí, o sea. Sí, era todo como bien casual. Pensaba yo que era casual. Sí. Y no, ay, no, mira, que estamos en el automercado. No, sí, estamos por aquí. Bueno, y por último, señores, cerrando estas cosas que no debes hacer en la primera cita. Ajá. Evita silencios incómodos. Es decir, de ser lo suficientemente creativo como para mantener una conversación. Mantén una conversación. Léete un libro, así sea una revista de Condorito, Estampa, Las Últimas Noticias, ve La Patilla, lo que tú quieras, pero esto lleva conversación para que no existan silencios prolongados incómodos y de repente tú saques algo así, te veas súper culto y que, oye, ¿sabes qué? Del 70% de la población mundial, el 20% tiene... Y te quedas así. Se te olvide qué coño leíste. Y creaste tremendo silencio incómodo porque obviamente no tienes ni idea de lo que estás hablando. ¿Y cómo la apoya uno? Tienes que, mijo, tienes que... Se me acaba de olvidar lo que les iba a decir. Si hay química, ese silencio incómodo le puede sacar provecho. De, oye, de verdad, qué momento tan incómodo la primera cita. O sea, ¿no? O le das un beso y ya. Ay, chico, pero sí, no, Arturo, no, eso es muy arriesgado. Tú sabes, el primer beso es complicado. Claro, es complicado. El primer beso es complicado porque uno no sabe cómo... O sea, uno va midiendo. Uh-huh. Pero el primer beso, además el primer beso guarda mucha expectativa. Sí. Porque depende todo, va a depender la segunda cita del primer beso, ¿no? O sea, si el primer beso va mal, olvídese para allá, olvídese el otro día. Yo había dejado gente en la primera cita. Por eso. Sí, porque el primer beso te dice mucho. Te dice si realmente tal, si sabe besar, no sabe besar, si hay química, no hay química. Entonces... cuando va a llegar ese momento, es un momento que por lo general genera su tensión. O sea, ¿para dónde va la cosa? Por acá, toca por allá. A mí me pasó una vez y yo tenía tiempo saliendo con la muchacha. Ajá. Y la muchacha era muy correctica y tal y qué sé yo, incluso era mayor que yo y esto y que lo otro. Y yo ya tenía como una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta cita. Yo no sé cuántas veces ya yo había salido y yo me sentía hasta idiota porque hasta, ¿sabes? Hay un punto que uno no sabe... que, bueno, esta amiga que está pensando con el gafo, no, yo soy bien zumbado. Me sentía como gafo. Ya. Se me va a dar mucha risa. No, y entonces yo decía, no, ya, yo tengo que ir, yo tengo que ir para adelante y tal. Y yo recuerdo, yo estaba llegando de la playa y la voy a visitar, ¿no? Y entonces ella está en el carro, y está en un carrito bajito y la cosa. Y ya, ojo, ya yo me había bajado, ya yo había hecho mi visita y todo en la casa donde estaba. Y ya nos estábamos despidiendo. Y cuando nos estamos despidiendo... yo vuelvo a sentir y digo... Coño, pero ya va, yo aquí me voy otra vez para mi casa. Y yo, nada, yo no le he dado ni un beso. Y yo me hago decidido de mi carro así. Y le digo, ya, un momentico. Párate allí. Y me hago en mi carro así, ta. Y entonces... ¡Qué gracia! Te sabes el cuento, ¿verdad? Y entonces ella está como por acá, ¿no? Y entonces yo la veo así. Y ella se me cae así. Y entonces yo no le digo nada, sino que yo digo, bueno, ya que más vas a hablar tú, tienes 3 horas hablando aquí, gafea, ¿eh? Ve para lo tuyo. Mira, te puedo decir... Y tipo che, no calculé bien y le metí por... Fue la frente al vidrio, a la puerta, y que así ella dijo, ok, todo bien. Y yo traté de no caer en juego. Yo dije, esto no me da risa, yo no voy a caer en el chiste, no voy a caer en el ridiculismo. Y dije, todo está... Y le lanzó otra vez para adentro. Y consumó el primer beso. Pero oye, mareado, pero no. Oye, me fui con el vendaje, con el vendaje rojo aquí y preguntándome qué habrá pensado esa muchacha cuando se fue y toda la cosa. Pero bueno, esas son las cosas que pasan en esas tensiones así de primeros encuentros. Bueno, chicos y chicas, esto llegó hasta acá. Gracias. Terminó con un cuento estrella, de verdad. Aquí estamos dejándolo todo en la mesa para ustedes y por ustedes. Pero nunca hablamos de eso. Nunca te digo. No, porque esa ha sido una de las pocas relaciones que yo he tenido. O sea, de hecho, te veo como un nudito aquí. o creo que puede ser hasta la única relación donde nunca... Y duramos tiempo, donde nunca fluyó como de verdad fluir, porque ella era muy rígida en todo aspecto, ¿no? En su trato y su cosa. Entonces, y yo nunca he sido rígido. Entonces, nunca terminábamos como de ¿sabes? Engranar. Como de engranar, ¿no? Entonces, siempre era como, coño, y si le gustará. No, Arturo, y en esa familia no engranaba, no, pero ni un poquito. Empujado. Bueno, entonces el hecho es, señores, que ahí tienes 10 claves de cosas que no puede hacer en la primera cita. Les recuerdo, tenemos nuestra guía en la página y en Amazon también, nuestra página Cómo vivir en pareja y no morir en el intento. El 23 vamos a estar en Houston en función de nuestro stand-up, así que gente en Houston, atención que ya quedan pocas entradas, gracias a Dios. Como íbamos el 2 de octubre, se vendieron todas y toda la cosa, o sea, pero abrieron ya el local por completo. Es decir, ya hay un full house, podemos meter todas las personas. Entonces hay entradas. Las entradas en Cómo vivir en pareja y no morir en el intento.com. También abrimos función en Orlando el día 6, viernes 6 de noviembre. Y nuestro taller, que es el 30. ¿Estás seguro que es el 6? Porque me habías dicho 3. Sí, no, es el 6. Okay. Yo se había equivocado el señor. Okay. Entonces, el 6 de noviembre y el 30 vamos a estar en nuestro taller vía online desde cualquier parte del mundo. Es un taller cómo ser una pareja exitosa y no morir en el intento. Léase desde cualquier parte del mundo. Exactamente. E incluso abrimos tiqueras en cualquier parte del mundo. Es decir, si usted quiere pagar en pesos en Argentina, los paga. Si usted quiere pagar en euros, paga en euros. En dólares, paga en dólares. Y pues, ¿qué más? Ah, señores, atención. Le quería dar agradecimiento a mis amigos de Samán Arepas que ya abrieron nuevamente, ya abrieron sus puertas nuevamente, mis amigos de Samán Arepas. Así que si usted quiere buscar su comidita con el Oye, yo con esa Arepas, sopita me hubiese recuperado más rápido. Sí, hay que echarle la culpa a Jay, así que atención con eso. Y, ¡ay! ¿Qué? Tengo algo pendiente con ustedes. Bueno, gracias, me llegó completo. Gracias. ¡Ea! Y entonces, mis amigas de Tu Salud Íntima, tenemos un gift card de $100 para ustedes. ¿Qué tienen que hacer en este momento? Atención, en este momento, en el estreno, yo voy a estar en la cuenta de Tu Salud Íntima, en su última publicación, y tienen que colocar el gift card, ¿ok? El gift card. En 3 palabras para llevarte tu gift card de $100. La primera persona que le tome un capture y me lo mande a mi privado se lleva este gift card desde cualquier parte del mundo de $100 para utilizar en la tienda de Tu Salud Íntima. Exactamente, para utilizar en la tienda. Pero te voy a decir una cosa, ese premio está chévere. Señores, hasta el próximo jueves. Vamos a ver si tenemos ya invitados. Ya la señora Lima va a estar libre de COVID, pero de todas maneras tenemos este espacio para ustedes. Es decir, vamos a hacer la cama y vamos a hacer el podcast. Yeah. Y recuerda que nos alimentamos de tu feedback. Así que dale me gusta, déjanos un comentario, haznos saber qué es lo que quieres ver a través de nuestra plataforma. Y por favor, visita nuestra página que está muy nuevecita y queremos escuchar tu opinión. www.comovirenpareja.com. Bye bye. Importantísimo, mi gente, no perdamos la costumbre. Fotico, nosotros nos vamos a poner bien bonitos. Haces el capture y la subes a tu Instagram y pones Cómo vivir en pareja y no morir en el intento. Que quedemos bien bonitos, ¿ok? 1, 2, 3. Gracias, les mando un besito gigante cargado de mucho coronavirus de aquí para allá.